tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como cada jueves estamos en nuestra mesa redonda analizando un tema de interés nacional. Hoy para hablar de la agricultura como una batalla estratégica de la revolución cubana. ¿Por qué es necesario crecer en el desarrollo agroindustrial de nuestro país? ¿Cuáles son las bases que tenemos para ese crecimiento? ¿En qué sentido se encaminan las estrategias para el desarrollo agroindustrial de la nación? ¿Cuáles son las dificultades que se siguen encontrando para implementar esta estrategia? ¿Hacia dónde ha avanzado la entrega de tierras por el decreto ley 259? ¿Cuáles son las experiencias de una productora, en este caso, de leche en el país? De todo eso podremos hablar hoy en nuestra mesa redonda, en la que tengo el placer que me estén acompañando acá en el panel el doctor Sergio Rodríguez, director del Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales de Villa Clara, el compañero Félix González Viego, vicepresidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el compañero Pedro Olivera Gutiérrez, director de Control de Tierras del Ministerio de la Agricultura, la compañera Violeta Torres Rodríguez, productora de la Cooperativa de Créditos y Servicios del FinCEN Cedré de Quemado de Güines, y también me estará acompañando con sus comentarios y apreciaciones nuestro colega Lázaro Barredo, director del periódico Granma, órgano del Comité Central del Partido, y quien ha estado, este órgano ha estado durante los últimos meses dándole seguimiento al desarrollo agrícola del país, a sus aciertos y a sus dificultades, y por supuesto pues también con la visión periodística Lázaro nos estará acompañando hoy en esta mesa redonda. Con ellos estaremos mirando esa batalla estratégica de la revolución hoy, que es la agricultura. Hoy en la mesa redonda. La entidad tocó fondo durante los 90 y poco a poco ha asimilado un proceso de recuperación cada vez más solvente. En estos momentos son cerca de 500 puercos, los cuales llegan con apenas 30 días de nacidos y alcanzan en menos de 5 meses los 100 kilos. El municipio de Alquícer, otro de los mayores productores agropecuarios del país, enfrenta serias situaciones de abasto de recursos para el cumplimiento de los planes. Bueno, y esta mesa redonda, por supuesto, tiene lugar en un día especial, cuando estamos recordando los 53 años de la firma de la Ley de Reforma Agraria y el Día del Campesino en nuestro país. Por eso me place también que estén acá con nosotros, acompañándonos como invitados en el estudio, los cooperativistas de la Cooperativa Desembarco del Granma del municipio Boyeros, aquí en la provincia de La Habana, y también representantes del Ministerio de la Agricultura, que están con nosotros aquí en el estudio. Ellos, por supuesto, también son protagonistas de esa batalla que se está dando y de lo que aún falta por hacer en este importante camino. Pero antes de entrar a analizar este tema de interés nacional, les propongo, como es habitual en nuestro programa, comenzar con la sección La Noticia del Día. Hoy se han dado protestas en Chicago, Estados Unidos, por las más de 169 mil ejecuciones hipotecarias que se han dado en esa ciudad, 169 mil familias que pueden quedar, y de hecho ya varias han quedado en la calle. Es de la mañana a las afueras del Banco de la Reserva Federal. Algo inusual pasaba, pero la policía no descuidaba ningún movimiento que los manifestantes de Occupy Chicago realizaban. Aquí también se dieron cita a afectados directos, como Eliseo Morales, quien desde los años 70 vive en Estados Unidos. Es un ciudadano americano y, como otros, están a punto de perder su vivienda. Comenzamos a tener problemas hace como unos 5 años con el trabajo, empezó a disminuir, pues, y la situación es un poquito, ¿me entiendes? Perdimos como un 70% de los ingresos y se nos hizo un poquito difícil, ¿me entiende? Pero nosotros, en cuanto comenzamos con problemas, pedimos ayuda, pero desgraciadamente pues nos la empezaron a negar. Los primeros 3 meses del año se produjeron 169 mil ejecuciones hipotecarias, personas que no lograron obtener ayuda de las instituciones bancarias para refinanciar la deuda. El estado de la Florida ha sido uno de los más afectados. Hemos visto historias bien feas, ¿no? De gente que lo saca el sheriff y todas sus pertenencias en la calle,
Hemos visto casos con niños viviendo en las calles, viviendo en carros, viviendo con otras familias. La crisis se ha empeorado para, no solo para las familias que son desalojadas, pero para todas las comunidades. Es así como en solidaridad a los miles de casos que se han dado en todo el país, que la marcha llegó a una de las instituciones bancarias, que ha sido cuestionada por otorgar créditos en riesgo y a la vez ha realizado cientos de ejecuciones hipotecarias. Hay una crisis financiera, mucha gente ha perdido sus empleos y no han podido realizar sus pagos. Y sentimos que debemos hacer algo para mantener a la gente en sus casas. Siendo ellos conscientes de la crisis económica que está atravesando el país, no comprenden cómo se invierte hasta $1,000,000 para reforzar a la policía local, que tendrá a cargo la seguridad de la cumbre de la OTAN. El dinero no está yendo a donde puede ir, y es lo que está pasando, entonces la ciudad no funciona como debe ser. Lo que sucede es que están sacando a la gente de sus viviendas y estamos pagando dinero para la seguridad de la cumbre de la OTAN y eso no es justo. Desde el 2008 a la fecha, 3,5 millones de viviendas han sido recogidas por los bancos. Bueno, Chicago, escenario de estas manifestaciones, y será también la ciudad que durante domingo y lunes, o desde el sábado hasta el lunes, pues estará siendo escenario de la próxima cumbre de la OTAN. Chicago, que reunirá a unos 60 dirigentes de todo el mundo, entre ellos los jefes de Estado o de gobierno de los 28 países miembros de la Alianza del Atlántico Norte, en el Centro de Convenciones y Exposiciones McCormick Place en Chicago. Sobre el futuro de la guerra de Afganistán se hablará en esta cumbre y el destino de la propia Organización del Atlántico Norte, la cumbre de la OTAN, para la que se esperan masivas protestas de grupos de indignados que han manifestado, estarán allí protestando contra la OTAN, las armas y los poderosos del mundo. Noticias sin dudas para este fin de semana, la que se generarán allí desde la ciudad de Chicago, no solo por las protestas contra los efectos de la crisis económica, sino también contra las guerras a las que conducen el imperio y la OTAN. Nuestra noticia del día, con la que comenzamos nuestra mesa redonda de hoy, mirando a la agricultura por dentro. Algunas de las aristas, porque son muchas, las del desarrollo agrícola del país, hacia dónde vamos y cuáles son las dificultades. Los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución aprobados en el sexto Congreso establecen como una de las prioridades para el desarrollo del país la política agroindustrial. En el capítulo 7 de esos lineamientos se delinean cuáles son los objetivos estratégicos que en los próximos años se deben tener en cuenta para lograr potenciar este uno de los sectores decisivos en la economía y en la vida del país. Sobre este importante tema estaremos hablando hoy, como decía, apreciando, analizando algunas de sus aristas, porque es un tema muy amplio que merecerá, por supuesto, más de una mesa redonda para poder analizarlo. Estaremos contando con el aporte de los especialistas, de una productora destacada y también de un reconocido periodista, y además contando con algunas de las opiniones de ustedes, que aprovecho para ofrecerles nuestras disculpas a quienes intentaron comunicarse por teléfono y tuvimos problemas telefónicos en los últimos días en nuestra mesa redonda, pero sí tenemos las de quienes se comunicaron con nosotros a través del correo electrónico y por supuesto también han hecho valiosos aportes para la conformación de este programa. Quiero comenzar pues hablando de la estrategia, de la agricultura, de lo que significa para nuestro país. Pero antes, ver uno de esos cultivos que hoy son esenciales en la mesa del cubano, lo han sido durante mucho tiempo y que es necesario potenciar su desarrollo. La producción de arroz en todo el país como un objetivo estratégico y que tiene una de sus principales bases en el complejo sur del Jíbaro, en Santi Espíritu. El año anterior, el combinado sur del Jíbaro del municipio de La Sierpe realizó la segunda mejor cosecha de su historia y para el actual se propone recolectar más de 115.000 toneladas de arroz húmedo, con un crecimiento superior a las 4.000. Sin embargo, esas cantidades están por debajo de las potencialidades de la empresa. Por tanto, haber sido la mejor entidad del país no puede dormirlos sobre los laureles, pues con la consecuente aplicación de la ciencia y la tecnología, hombres y máquinas podrían aportar mucho más.
que la ciencia trabaja precisamente con las demandas de la producción y no a veces ustedes están investigando cuestiones que no hacen falta para el territorio. Pensamos que el año pasado la campaña Rosario en San Espíritu fue todo un éxito, pero que pudiera ser mucho mejor. Y a eso nos está llamando el Partido Gobierno de la provincia y por eso es que estamos aquí hoy. Diversas autoridades relacionadas con el polo científico, por ejemplo, se reunieron en un taller en la Rosario Espirituana para intercambiar experiencias con el objetivo de ofrecer aportes que propicien elevar la producción. Hoy no estamos alcanzando todas las potencialidades que se desean y creemos que aplicando la tecnología como debe aplicarse, se va a esperar alto rendimiento en la producción arrocera. Otro elemento de notable importancia es el uso racional del agua, pues una buena parte de la que se entrega desde la presa Sasa se pierde, por lo que la reparación y mantenimiento de los canales principales es vital, según especialistas de la entidad. Hay que tener en cuenta los bajos acumulados del embalse durante los periodos secos, como en estos momentos, que solamente almacena poco más del 20% de su capacidad. El mejoramiento del proceso industrial también se ubica entre los objetivos apremiantes del combinado arrocero espirituano, pues de nada serviría elevar los niveles de la cosecha sin regenerar la eficiencia de secaderos y molinos. Hay mucho más. No todo es coser y cantar en la producción de arroz en la empresa espirituana, donde sustituir importaciones más que un reiterado lema es una necesidad nacional. Rafael Daniel, especial para la Mesa Redonda. Bueno, la producción de arroz es uno de los retos, pero son varios los que tiene la agricultura en el país. ¿Por qué, doctor Sergio, es tan estratégico para la nación el desarrollo de su agricultura? ¿Cuál es la concepción que como gobierno se ha desarrollado en los últimos tiempos para el desarrollo de este importante sector del país? En su idea, en sus análisis, ¿tenemos reales posibilidades de continuar avanzando en la producción agrícola en el país? Buenas tardes, compañero Randy. Buenas tardes, compañeras y compañeros televidentes y radiovidentes. Creo que es importante precisar que para los cubanos la producción de alimentos es un reto inaplazable. Esto ha estado señalado en varias ocasiones por nuestro máximo dirigente, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el general de ejército Raúl Castro. En una primera ocasión, Raúl manifestó, los frijoles son tan importantes como los cañones, haciendo énfasis en este mismo señalamiento, manifestó, los frijoles son más importantes que los cañones. Y recientemente, el compañero Raúl ha expresado, la producción alimentaria es de alta seguridad nacional. O sea que tenemos que darnos cuenta, cuando el presidente de un país identifica determinada actividad como de alta seguridad nacional, yo pudiera decir que es que en esa actividad le va la vida al país. Pero Randy y demás compañeros, yo considero que esta frase del compañero Raúl es una frase que tiene una fundamentación científica. Y me atrevería a plantear que esta frase no solamente es para los cubanos. Yo pienso que esta frase es extrapolable a muchos países del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué la agricultura? Hay que apostar a la agricultura. Porque los seres humanos obtenemos casi que el total de los carbohidratos y el 75% aproximadamente de las proteínas de los vegetales. De manera que hay que apostar a la fotosíntesis, Randy, y no hay otra alternativa. Ahora, ¿por qué yo digo que esta frase del compañero Raúl es una frase científica y que se puede extrapolar a muchos países del mundo? Porque en realidad el mundo se ha dedicado a comprar alimentos y no a producir alimentos. Yo creo que esto está claro. La agricultura es muy dura. Nadie se llama engaño. Y todo el que pueda comprar alimentos no va al campo a producir alimentos. Eso es lo que ha hecho el mundo. Mire, en la década del 60,
los países del sur exportaban 7 mil millones de dólares que tenían de excedentes de la agricultura. Ya en la década del 80, esos excedentes desaparecieron. Y hoy, la mayoría de los países del sur importan alimentos. Y no está relacionada esa importación con determinados niveles de insumo. Mire, hay países que tienen petróleo, hay países que tienen muy buenos suelos, hay países que tienen todo el agua que requieren, pero sin embargo importan el 80% de los alimentos. Por otro lado, hay países que no tienen suelo, no tienen agua, no tienen petróleo, tienen un turismo desarrollado. Cualquiera pensaría que esos obreros, esas personas van al campo a producir alimentos para vender a los hoteles. No, no, no. Esas personas van para el lobby del hotel, se ponen un traje, una corbata en el aire acondicionado e importan el 80% de los alimentos. O sea, la tendencia mundial es importar los alimentos. Ahora, ¿qué situación se ha estado presentando con esa tendencia mundial? Y es que el incremento del precio de los alimentos se ha duplicado en los últimos 5 años. Vea el caso Cuba. El mundo ha experimentado un incremento del precio de los alimentos. ¿Y por qué se debe eso, doctor? ¿Es solamente por ese hecho de que cada vez se importa más alimentos desde los pueblos del sur? Por supuesto, donde más crece la población. Pues que hay otros factores que están influyendo en que todos los días veamos nuevos precios elevados de los productos alimenticios. Hay, a nuestro modo de ver, hay varias causas. Pero si quisiésemos identificar 4, diríamos, el incremento del precio del petróleo. Porque para nadie es un secreto que la industria química es directamente proporcional al petróleo. Si incrementa el precio del petróleo, incrementa el precio de los fertilizantes, incrementa el precio de los pesticidas, por tanto, el productor también tiene que incrementar el precio de los alimentos. Segundo aspecto, el uso de los alimentos para los agrocombustibles. Es algo, como decíamos nosotros, que hoy, para poner un ejemplo, un tercio de la producción de maíz en los Estados Unidos se dedica a la producción de agrocombustibles. Si ese maíz se utilizara para alimentar personas, podrían alimentarse 350 millones de habitantes. Como digo yo, alimentar los automóviles en detrimento de los estómagos de las personas. Hay algo que es inevitable, que es el impacto tendencial de los cambios climáticos. Ciclones, huracanes, intensa sequía, terremotos, todo eso va en contra de la producción de alimentos. Pero hay algo muy significativo que quiero resaltar. El mundo de la especulación se ha manifestado en los últimos 4 o 5 años. Ya hoy las cifras que se reportan a nivel mundial es que hay 13 billones de dólares en la especulación de los alimentos. Hablando de 13 billones de dólares. Billones, exacto. ¿Qué sucede? Estos individuos... Eso es casi tanto como todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Exacto. Estos individuos compran alimentos, provocan la escasez virtual de alimentos, incrementa el precio de los alimentos y después ofertan alimentos. O sea, el tema de la especulación, que tenemos que ser transparentes, no es solo a nivel mundial. Como usted conoce, nosotros en Cuba también tenemos la especulación de los alimentos. Y muchas veces nuestro pueblo se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en determinado momento se deteriore determinado producto y no le bajen el precio? Porque es que es verdad que existe la especulación. Si compran, por ejemplo, la libra de yuca en el campo a 60 centavos y la venden a 2 pesos, usted se da cuenta que por cada libra de yuca ganan 1,40. Se les puede echar a perder un 30% de esa producción y todavía... Entonces, ¿la tendencia cuál es del especulador? La tendencia es a perder producto, pero no bajar precio. Y ese es el mundo a tal extremo que se pronosticaba que para el 2020 debía detenerse el incremento del precio de los alimentos. Con esto no quiero decir que iban a bajar, sino que se mantenían elevados los precios. Pero hoy en día, con este mundo de la especulación, nadie es capaz de pronosticar cuándo se detendrá ese incremento del precio de la alimentos. Incluso leía previsiones de la FAO a finales del 2011 que decían que no iba a crecer el precio en los inicios del 2012. Sin embargo, ya en el mes de febrero tuvieron que desmentirse ellos mismos.
porque los precios comenzaron a subir con la subida del precio del petróleo. Una locura, Randy. Y la especulación. No hay que pronosticar. Ahora, hay un problema que también yo quiero reiterar, que lo que estoy tratando de explicar, que la frase de nuestro primer secretario es científica, y que no es solamente para Cuba, es para muchos países del mundo, porque mire, ¿qué situación trae el incremento del precio de los alimentos? Porque muchas veces las personas consultan literatura y dicen, no, pero es que se produce tanto alimento como el que hace falta, pero es que está mal distribuido. Por ejemplo, el 25% de las personas de los países desarrollados consumen el 50% de los alimentos que se producen. Y el otro 75% de los países subdesarrollados consumimos el 50% de los alimentos. De manera que ese es el contraste que vemos. Lugares donde se despilfarra, se desperdicia alimento, y otros lugares donde vemos muchas personas pasando hambre. Otras estadísticas hablan de que un 40% de los alimentos del mundo occidental desarrollado se desperdician. Exacto. Mientras en el sur falta el alimento. Ahí está. Ahora, hay algo social que tenemos que tener identificado, y es por eso que los cubanos tenemos que apostar a producir alimentos. Y es que en los países desarrollados dedican entre el 10 y el 20% de su salario para comprar alimentos. Y en los países subdesarrollados dedicamos entre el 80 y el 85% del salario para comprar alimentos. ¿Qué significa esto? Que si el incremento del precio de los alimentos se mantiene de forma sostenida, en los países desarrollados pueden dedicar hasta un 40%, pueden duplicarse esos precios, que todavía le queda un 60% para otras necesidades. Pero en los países subdesarrollados prácticamente trabajaremos para comer, porque el precio de los alimentos se va a consumir, o va a consumir todo el salario. Por eso reitero que no podemos depender del barco, porque ese barco cada día se pone más caro y más lejos. Y hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención en algunos de los análisis que se hacían en la Asamblea Nacional a finales del año pasado, doctor, cuando se hablaba de que el país tuvo que erogar divisas extras para importar alimentos porque determinadas producciones no se cumplieron en el año 2011. Pero incluso se hablaba de un elemento que era significativo, que era que algunos alimentos que no llegamos a producir, aunque teníamos el dinero, no lo encontrábamos en el mercado. Esa es una tendencia que se está dando también como resultado de estas políticas de desarrollo agrícola mundial. Exacto, es una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque al dedicarse el mundo a comprar alimentos y no a producir alimentos, ya los excedentes son cada día menores. Por ejemplo, se produjeron 800 millones de toneladas de maíz, pero solo se exportaron 80 millones. ¿Quién exportó maíz? Estados Unidos, Brasil y Argentina. Se produjeron 220 millones de toneladas de soya. ¿Quién exportó soya? Estados Unidos, Brasil, que es el principal exportador, Argentina y algo Paraguay. Pero mire, algo que es importante, el 90% del arroz que se produce en el mundo se produce en Asia. Pero Asia solo exporta el 10% del arroz. Pero China ya está planteando que no exporta más arroz. Vietnam nos está planteando asesoría técnica, proyectos, pero tenemos que producir el arroz. O sea que hay un problema de concepto que a veces tenemos los cubanos que aclarar. Ya no se trata de tener dinero. Ya se trata de producir alimentos, porque en realidad hay muchos países en el mundo con una explosión demográfica que el alimento que sobra en el mundo prácticamente lo van a consumir ellos. ¿Por qué? Porque se han desarrollado sobre la base de la industrialización, no tienen tierra para alimentar sus habitantes, pero tienen dinero para comprar comida. Y sobre todo son países también y áreas como todo el sudeste asiático, donde está cambiando la dinámica del consumo de alimentos. Es decir, consumían antes menos leche, consumían antes menos proteínas animales, y ahora eso está cambiando. Por lo tanto, ese mercado también se va a poner cada vez con más presión. Mire, si usted tiene razón, que en el caso de China, ¿no? Por hacer un ejemplo, China en los últimos 10 años ha duplicado el consumo de carne. Pero en los últimos 10 años el precio de la harina de soya ha incrementado un 65%, porque hay que estar claro, mire, cuando hablamos de la producción de alimentos, tenemos que también referirnos a la producción de alimento animal. Porque el alimento animal está compitiendo con el alimento humano. China, el caso de China, usted sabe que China produce el 46% de la carne de cerdo que se produce en el mundo.
Los chinos tienen 600 millones de cerdos. Hay una provincia que se llama Sichuan que tiene 120 millones de habitantes y tiene 120 millones de cerdos. Pero el cerdo chino consume pienso. Pero el pienso del cerdo chino lleva soya y lleva maíz que también es consumo humano. Pero hay algo que es importante, que nos demos cuenta las potencialidades que tenemos los cubanos que tenemos que explotar. Tailandia. Tailandia produjo el año antepasado 27 millones de toneladas de yuca. Tailandia seca toda esa yuca, produjo alrededor de 9 millones de toneladas de yuca seca. China compró 5 millones de toneladas de yuca seca a Tailandia para producir pienso para alimentos de cerdo. Yo digo un poco en forma de broma, ¿no? Que cualquier momento, si nos descuidamos, importamos pienso de China con harina de yuca dentro, con tanta tierra que tenemos en Cuba para producir yuca. ¿Comprende? O sea que es un problema de que tenemos que estar conscientes que esa frase de Raúl, que la producción alimentaria es de alta seguridad nacional, es científica. Y que nosotros tenemos que trabajar en esta dirección. Por lo tanto, ¿usted cree que la estrategia trazada por el Congreso del Partido de invertir cada vez más en la producción agrícola en el país, en ordenar cada vez más el desarrollo de la agricultura nacional, en diversificar las formas de producción también de esa agricultura, es imprescindible para enfrentar ese reto que significa prácticamente un reto de vida o muerte para nuestra nación? Yo diría que es necesaria, Sonandi. Y apuesto un poco más, desde el punto de vista de la frase, a hablar más de soberanía alimentaria que de seguridad alimentaria. Porque mire, la seguridad alimentaria, usted se la garantiza un hombre importando alimentos. Yo le garantizo la seguridad alimentaria a una persona importando arroz, pero hay que hablar más de soberanía alimentaria para poder ser independiente hasta de todos los puntos de vista. Pero yo quiero aclarar algo. Esto que estamos hablando hoy de la necesidad de producir alimentos, esto lo avisoró nuestro comandante en jefe en el año 96, en la Cumbre Mundial de los Alimentos en Roma. Y Fidel expresó en el 96, Randy, las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre día a día, doblarán el día de mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo salvarse a sí misma. O sea, ya Fidel, con esa visión de futuro, avisoró este problema que tenemos hoy. Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que buscar otras alternativas. Es verdad que los cereales son muy importantes para producir alimentos, pero para nadie es un secreto que hoy en Cuba tenemos ejemplos de campesinos que con yuca alimentan cerdos. Y se ha demostrado que se puede sustituir un porciento significativo del maíz por yuca para alimentar cerdos. O sea, en esto hay que buscar otra alternativa, esa es la visión de futuro, buscar otro elemento con la biomasa tropical que tenemos en Cuba y que tenemos que nosotros explotar para garantizar esta seguridad alimentaria. Pero en ese camino que se ha hecho, que hemos avanzado, ¿cuáles son las dificultades? Son algunas de las interrogantes de las que queremos hablar hoy en esta mesa redonda. Lázaro me decía que quería apuntar algunos elementos. Quería apuntar ahí a lo que decía el doctor, lo siguiente. El año pasado, para tener una idea, el país tuvo que erogar, después de haber hecho el plan del año 2011, después de aprobar lo que había que importar. Exacto. El país tuvo que erogar adicionalmente, para comprar lo mismo, 300 millones de dólares aproximadamente, solo en alimentos. Ahí no entra el crecimiento del precio del fertilizante, porque el vaivén del precio del petróleo. El petróleo ha estado prácticamente a 100 dólares como promedio al barril y se sigue pronosticando como resultado de los conflictos, la especulación, que debe seguir creciendo. Yo creo que hay un problema, Randy, lo vimos en el reportaje al principio, por lo menos es mi apreciación, que es erróneo. Debemos desterrar, yo digo que el problema principal que tiene la agricultura hoy es la necesidad de un cambio de mentalidad. No tiene el país, pero la agricultura, por ese nivel de estrategia, tiene un cambio de mentalidad. Y mira, no podemos seguir hablando de sustituir importación, porque no es real. Yo puedo dejar de sustituir importaciones porque invento una maquinaria, pero no por producir alimentos, porque el país tiene potencialidad para producir arroz, tiene potencialidad para producir frijol, quizás no tenga potencialidad para producir todo lo que
necesita de grano, etcétera, etcétera. Quizás el trigo, algunas cosas. Pero que no tiene potencialidad para producir. Y entonces la gente te dice, no, yo estoy contribuyendo a sustituir importaciones porque produzco un poquito más arroz. No, 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 sí, el país tiene que producir el arroz. Por eso es la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria. Y lo que tenemos es que dejar de comprar, porque el país no puede seguir gastando las cantidades millonarias que gasta hoy para comprar alimentos que se pueden producir, una buena parte de ellos hoy en el país, que no lo producimos por bajo rendimiento, por desorganización, por problemas que vamos a ver después del uso de la tierra. Se voy allá, la semilla. Y yo quería apuntar un único elemento adicional a lo que él dijo de la estrategia. Un panel de alto nivel de sostenibilidad de Naciones Unidas, y lo lleva ahora a la conferencia de Río 20, de importantes científicos, ha pronosticado que dentro de 18 años, para el 2030, 18 años en nada, lo tenemos ahí arriba, 2030, la demanda global mundial de alimentos habrá aumentado un 50%, la energía un 45% y la de agua un 30%. Y vamos a tener menos alimentos, menos energía y menos agua. Entonces, si no nos preparamos para esa soberanía, estamos hipotecando el futuro de la nuevas generaciones de cubanos. Esa es una batalla sin duda imprescindible, la que tenemos por delante, pero que requiere el concurso de todos. No solo la agricultura es responsable de esta tarea, es una tarea de primera prioridad para toda la nación, y por eso se encaminan estrategias, algunas ya con resultados, otras con deficiencias, y en casi todas, por supuesto, está el sentido de la necesidad de cambiar la mentalidad, como aquí se decía, y de que podamos pues entender hacia dónde va el camino de desarrollo agrícola del país. Un esfuerzo en este sentido se hace en la producción de carne y huevo en el combinado avícola de Ciego de Ávila. La empresa avícola de Ciego de Ávila durante años se ha mantenido entre las más productivas del país, pero sus resultados responden al empeño y consagración de cada colectivo. La unidad empresarial de base Primero de Enero del municipio de igual nombre es de los mejores resultados de la provincia y centro de referencia nacional. Aquí, el buen manejo de las gallinas en cada nave, la calidad de la alimentación y el incremento de la cifra de ponedoras es la combinación que les permite elevar cada día los indicadores económicos. Nosotros somos tres naveras y cada una atendiendo cinco hileras. Yo atiendo 4.175 gallinas. Ahí desde echarle comida hasta recoger huevos. En la unidad actualmente se están recogiendo alrededor de 53.000 huevos diarios para un 76% de producción. 534.000 huevos en estos momentos lo tenemos por encima del plan. En sentido general, las entidades del territorio sobresalen por la utilización de menos pienso del planificado, 1,40 kilogramos por cada decena de huevos producidos en lugar del 1,50 establecido. Todo ello sin afectar los niveles proteicos de los animales. La empresa avícola vileña produjo más de 42 millones de huevos de un plan de 38 millones previsto hasta la fecha, lo que garantiza la estabilidad del alimento para la distribución normada a la población, la venta liberada y el consumo social, la gastronomía, el turismo, así como el envío de más de 16 millones de unidades a otras provincias. Los destinos principales han sido a otras provincias, en el caso de Camagüey, Santiago de Cuba y Habana, y en menor medida la provincia de Matanzas y Holguín. De igual manera, Ciego de Ávila sobresale en la producción y entrega de carne de aves este año con más de 154 toneladas. Abanderados en el perfeccionamiento empresarial, el colectivo de avicultores avileños despunta por su eficiencia, sentido de pertenencia y elevación de la productividad. Después de un 2011 de récord nacional, ahora se impone mantener el ritmo de trabajo para continuar entre los primeros del país. En Ciego de Ávila, Ileana Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ahí está uno de los caminos, uno de los ejemplos, ojalá fuera así en todos los combinados avícolas del país, pero ese es uno de los pudiéramos decir, sectores dentro de la agricultura en el que más pudiéramos avanzar, también por la experiencia que el país tiene, por los resultados que en determinado momento se alcanzaron en otras condiciones, y por supuesto por toda la posibilidad que tenemos
de desarrollo también de este sector para aportar parte de la proteína que se necesita para la alimentación de nuestros ciudadanos. En este camino que se ha emprendido de la estrategia de desarrollo agrícola del país, una de las primeras acciones, incluso antes de la aprobación de los lineamientos, fue la adopción del decreto ley 259 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, con el objetivo de elevar la producción de alimentos y reducir su importación, como aquí se ha estado hablando. Esta distribución de la tierra ya la analizamos una vez en nuestra mesa redonda, una y otra vez ha estado también en el análisis de nuestros medios de comunicación, pero sin duda es un paso importante, necesario en estas condiciones del país. ¿Hasta dónde se ha avanzado en estos años de aplicación? ¿Cuáles son las principales dificultades que todavía enfrenta este paso renovador, estratégico también en el desarrollo de la agricultura del país? Sobre eso hablamos ahora con el director de la tierra del Ministerio de la Agricultura, el director de Control de Tierra, el compañero Pedro Olivera. ¿Cuál es en este momento, Pedro, la situación que tiene la distribución de tierras en el país? ¿Cuál es la tierra que se está utilizando en el desarrollo agrícola? ¿Cuál está en manos del Estado? ¿Cuál está en manos de los particulares? ¿Y en qué momento se encuentra la distribución de tierras en usufructo para las personas que así lo han solicitado a través del decreto ley 259? ¿Qué características tiene en este momento esa entrega de tierras? ¿Cuáles son los destinos fundamentales que tiene esa tierra que se ha entregado? Sí, Randy, buenas noches a ti y a los amigos televidentes y radiovidentes. Bueno, como decías, el proceso de entrega de tierra, como una de las medidas principales que ha venido desarrollando o potenciando nuestro gobierno, nuestro Estado, en función de buscar una alternativa a la producción de alimentos, hay que decir que ya lleva, ya acumula 3 años y medio de aplicación, y decir que en este proceso se han visto involucradas ya más de 145.000 personas que de una manera u otra han accedido a la tierra. Ya te debo decir que más de 1.495.000 hectáreas de la superficie ociosa con que contábamos al principio del proceso ha sido entregada, y más del 79% ha sido puesta en producción también. Se destacan aquí las entregas principales. Bueno, la ganadería sigue siendo de los renglones, de las líneas fundamentales que más participación tiene, con el 59.4%, le siguen los cultivos varios con el 23%, y así sucesivamente el resto de las actividades, el arroz al 8.5%. Este es un proceso que ha estado matizado por la incorporación de muchas personas jóvenes con poca experiencia en el trabajo de la agricultura. Nosotros estamos reportando que más del 35% de las personas no tenían experiencia de trabajo en la agricultura. Es un proceso que ha estado seguido, matizado en todos los momentos por el control de nuestras delegaciones, nuestras estructuras municipales, pero ciertamente persisten todavía dificultades. Nosotros inicialmente reportamos un fondo de tierras ociosas a partir de la declaración de las entidades que hoy administran esas tierras, y todavía persisten entidades, valga la redundancia, que ocultan esas áreas. Por lo tanto, queda todavía un potencial importante para incorporar esta tarea. En este momento, ¿cuánta cantidad de tierra, cuánta proporción de tierra está en manos del Estado, cuánta está en manos de productores particulares? Sí, Randy, decirte, la estructura de tenencia en nuestro país de los años 80 o 90 para acá ha sufrido una modificación, diría yo, que es radical. Hoy se concentra en el Estado el 32.5% de las tierras, y el resto de las áreas, aproximadamente el 67%, están en formas de tenencia cooperativa, o sea, unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de producción agropecuaria, y las CCS, o sea, las cooperativas de crédito y servicios, en las cuales se afilian o a las cuales se agrupan los agricultores pequeños, el 31.9%. De ahí que el peso fundamental de la producción se concentra en este sector. Pero eso es tan importante también hoy, que sea celebrando el Día del Campesino, estemos hablando precisamente de la agricultura, por el peso importante que tiene nuestro campesinado y los trabajadores agrícolas hoy en todo el país. Usted hablaba del proceso y hablaba de lo que ya se ha entregado, pero hablaba también de que entidades estatales e incluso propias cooperativas han estado ocultando tierras que tienen ociosas. Recuerdo que en la última mesa redonda hablábamos que había una cifra significativa que había sido descubierta en un nuevo censo de la tierra. ¿Ha continuado ese proceso? ¿Cuántas tierras están hoy declaradas ociosas y no se han todavía entregado? Sí, Randy, nosotros, a partir de la puesta en vigor del decreto ley 259, que establece claramente
la obligatoriedad de las entidades de aportar estas tierras, no utilizadas o tierras ociosas. Nosotros hemos venido desarrollando un proceso de actualización. Nosotros arrancamos con aproximadamente 1.200.000 hectáreas y el año pasado, como usted decía, hicimos un balance de actualización que reportó más de 1.868.000 hectáreas disponibles o ociosas. Esto ha seguido actualizándose y en la actualidad nos están quedando 901.000 hectáreas aproximadamente disponibles todavía. O sea, áreas ociosas disponibles a la entrega. Hay que decir que todas las áreas que están reportadas en este balance de disponibilidad, por supuesto no tienen las características óptimas para ponerla en producción, pero sí un gran número de ellas todavía están a disposición de los interesados. Como les decía, más de 163.000 personas ya ocupan la tierra. De las áreas entregadas, más de 2.500 entidades han accedido también a esta posibilidad, lo que da la medida del potencial que significa y las posibilidades todavía sin posibilidades altísimas de desarrollo que esta medida engendra. Hay por supuesto mucha expectativa con este proceso, y hay también, si lo vemos en las opiniones que han llegado, la mayoría de las opiniones tienen que ver con el proceso de entrega de tierras en usufructo. Hay opiniones de inconformidad o con la demora en la entrega de tierras, Pedro. Hay varias que han llegado, pero por ejemplo hay un compañero, se llama Franklin González, que vive en Contramaestre, en Santiago de Cuba, que dice que tiene 22 años y que en su cooperativa no quieren dar tierras en usufructo, sin embargo no tienen cómo mantener las 10 caballerías de tierra que tienen ociosas y que ni siquiera tienen para sustentar el pago de los trabajadores de la cooperativa, dice este compañero, 22 años, repito, Franklin González, de Santiago de Cuba. Hay otra opinión también de La Habana, que habla precisamente de una solicitud que hizo de tierras. Dice: soy un joven de 25 años de La Habana, militante del partido, llevo alrededor de 10 meses tratando de que se me entregue un pedazo de tierra para trabajarla y me ha sido imposible. He realizado múltiples gestiones en diferentes delegaciones municipales de la agricultura de las provincias de Artemisa y Abeque, en Bauta, Caimito, Guanajaya, Artemisa, Nueva Paz, San José. En estas delegaciones me explicaron que no disponen de tierras ociosas para entregar, cuando realmente hay muchas infestadas de marabú y otras improductivas, las cuales en su mayoría se encuentran en manos de empresas agropecuarias cuyas direcciones administrativas no las declaran ociosas, dice este compañero Roberto Lescano Menéndez, que también escribió a nuestra mesa. Y hay otras opiniones que hablan de incongruencias que detectan las personas o entienden las personas que son incongruencias para el desarrollo de esta producción. Por ejemplo, Hugo Román Santos Trujillo, quien es usufructuario de la ley, del decreto de la ley 259 desde el 2008, dice que ya en el 2009 empezó a entregar producciones, fruta bomba, tomate, yuca, en unas tierras que son apropiadas para frutales, pertenece a la CCS Roberto Fernández de Cárdenas, y él habla del tema que él considera que es necesario la presencia de una vivienda del usufructuario para que pueda atender bien las tierras. Dice que se necesita eso para que no tenga pérdida de tiempo en el traslado, lograr el cuidado de las siembras, herramientas, plantaciones, cosechas y todas las bienhechurías, y es necesaria la permanencia el mayor tiempo posible del usufructuario en la tierra, que de otro modo se vería obligado a incurrir en gastos de personal que cuide lo anterior, dinero, recursos y tiempo que se dedica a la producción. Y también, bueno, otro productor, José María Hernández Álvarez, que se pregunta sobre todo en el ámbito de los créditos, y él plantea que tiene 1.03 hectáreas de la 259 para la cría de ganado menor, cerdo, conejo, en convenio con el Estado. Sin embargo, plantea, entre otras interrogantes, dice: el Instituto de Planificación Física me dice que no puedo tener casa, no letrina, no personal de paso, no cochiquera, no gallinero, no local de almacén, no pipa, el ganado se debe pastorear en el área asegurada y la cantidad de cabezas debe ser según el terreno asegurado. Y él se pregunta: ¿cómo puedo yo ayudar a la economía con estas regulaciones? Y que además, al encaminarse al Banco de Crédito y Comercio, le dicen que la cooperativa tiene que certificarle el monto de producción anual y sobre esa base se la podría aprobar un 80% de crédito, pero para eso tienen que revisar sus tierras, y para entregarle el crédito él tendría que tener casa, pozo y cerca.
y se pregunta, si tengo todo eso, ¿para qué quiero el crédito? ¿Cómo podemos desarrollar el país con esas contradicciones? ¿Qué puedo yo producir en un pedazo de tierra sin una casa para cuidarla? Esta es una de las interrogantes que se hacen algunos de los productores. En su opinión, Pedro, ¿cuáles son las cosas que siguen lastrando esta entrega de tierra que se haga con la rapidez y la calidad que se necesita, que se produzca realmente en esas tierras? ¿Hasta dónde hemos avanzado y cuáles son las contradicciones que nos quedan en ese camino? Bueno, Randy, el tema de la morosidad o la lentitud en la solución de los asuntos sigue siendo, o ha sido un aspecto que ha caracterizado el proceso en algunos territorios. Ciertamente, el proceso tiene, según la ley, un término de 108 días. 108 días que son empleados en la fundamentación, en la confección de un expediente, distintas certificaciones, distintas etapas que conllevan a su conclusión. El proceso, en algunos municipios, nosotros somos el criterio de que no ha tenido todo el seguimiento estatal que requiere y no ha tenido toda la disciplina, no se ha caracterizado por la disciplina que el mismo exige. Otro tema importante es que no se le ha hecho una evaluación correcta a las personas que se les va a entregar la tierra, no se ha hecho una evaluación correcta de las áreas, ni una caracterización correcta de los suelos en función de disponer o de definir a qué se va a dedicar. Otro tema que ¿Es una decisión que debe tomar quién? ¿La agricultura, los municipios? Sí, las decisiones las toma la Comisión Agraria Municipal, o sea, el delegado municipal asistido por la Comisión Agraria Municipal. Es una decisión que entraña, primero, que el hombre cumpla los requisitos que se establecen en la ley, segundo, que la tierra esté disponible y que tenga las características o la vocación necesaria para dedicarse a una determinada actividad agroproductiva, y tercero, que ese hombre cuente con al menos algún medio, algún recurso indispensable para ponerla en producción. De no contar con ello, se le da un plazo, por supuesto, un plazo prudente que se convenia con el individuo para poner en producción las tierras. Ahí en ese tema hay que decir que nos ha faltado seguimiento y exigencia. ¿En qué? En exigirle a los usufructuarios el cumplimiento del plazo, el plazo otorgado para poner en producción las áreas, el cumplimiento de las obligaciones de contratar o entregar la producción a las entidades estatales una vez puesta en producción la tierra. Y ha faltado también muchísimo seguimiento y control, ha faltado asesoría técnica, capacitación. O sea, un grupo de aspectos que, por supuesto, que están en nuestras manos resolverlo y sobre los cuales el personal que tenemos debe ser más seguidor y más exigente en estos temas. En ese camino, una de las cosas que plantean los televidentes, los radiovidentes de la mesa, indican un tema que me parece esencial, que es también el tema de los créditos. ¿Se ha logrado avanzar algo? Se habló aquí del tema de la posibilidad de los créditos para los productores agrícolas en la 259. ¿Ha habido algún avance? ¿Se está estudiando alguna fórmula? Como se hizo ya a partir de los propios criterios de la población, a partir de los análisis de hechos reales en el ámbito de la venta de los implementos agrícolas a estos productores. Sí, Randy, precisamente en el proceso de implementación de los lineamientos hay un grupo de medidas propuestas tendente a asegurar a consolidar esta medida, consolidar el proceso de entrega de tierra como una alternativa para la producción de alimentos. Incluye, por supuesto, el aseguramiento de los créditos, la flexibilización, las posibilidades de garantía. El tema de la vivienda, que ha sido un tema muy connotado siempre, que además es una necesidad de cada uno de los usufructuarios para estabilizarse en la tierra, es otro de los elementos que está propuesto próximamente a ser modificado, a transformarse, y así sucesivamente otro tema. Temas relacionados con los aseguramientos materiales de estas personas que se incorporan a la tierra. ¿Hay una estadística ya real, Pedro, de cuánto ha influido en la producción esta entrega de tierra? ¿Se cuenta con resultados concretos de qué ha significado la entrega de tierras, si esa producción realmente está influenciando o no en la producción global del país? Bien, Randy, el tema de contabilizar los resultados productivos, o sea, el impacto productivo de esta medida, ha resultado bien difícil. Ahora bien, un incremento, o sea, una parte importante del incremento de la producción de arroz, de grano, de carne de cerdo y de leche, ha estado incidida en estos productores. Son personas que se han incorporado a las cooperativas de créditos y servicios, han sido en su gran mayoría muy cumplidores, y sobre todo un gran compromiso que han adquirido a partir de recibir la tierra. Nosotros tenemos a partir de los controles, las sesiones de trabajo que se hacen con los compañeros de la ANAP, un seguimiento constante a este tema, y por supuesto que sí, que es bien alto el impacto que ha,
traído esta medida a partir de la incorporación de este número de personas. Ahora, a mí en los datos que usted da me surge una duda, ¿no? Es el hecho de que decía el doctor Sergio que hoy una prioridad y una necesidad por lo que aporta en carbohidratos, lo que aporta en proteína, es la producción de masa verde, la producción de vegetales, de viandas, de hortalizas. Sin embargo, la mayor parte de la tierra que se está entregando en su fruto es para la ganadería. Y cuando vamos a los resultados, en lo que menos avanzamos es en la ganadería. Es decir, ¿cómo esa contradicción se expresa y por qué es así? ¿Por qué todavía, a pesar de que es la mayor cantidad de tierra que se está entregando, no es en la que están recibiendo los mayores beneficios? Sí, Sandy, bueno, el tema de la ganadería, como decía al inicio, se ha entregado el 59% de la tierra entregada, ha sido para la línea fundamental de ganadería. Pero hay que tener en cuenta que son áreas infestadas de marabú y de otras malezas. Hay que tener en cuenta también que requiere de el complemento, o sea, complementar con la masa, vacuna para dedicar a esta actividad. Y por otra parte, el desarrollo de la ganadería lo veríamos a un plazo de 4 o 5 años en función de todo lo que lleva al desarrollo de esta actividad. Hay que decir que sí se ven muchísimos avances ya, sobre todo en agricultores pequeños que ya tenían tierra, que contaban con experiencia y que prácticamente con estas áreas en incremento, en ampliación, lo que han venido es un poco a reforzar esa actividad. Pero los nuevos productores, por supuesto, que están ahora dando sus primeros pasos. Es una actividad, insisto, que lleva mucha técnica, mucho aseguramiento y por ahí andan las cosas. Pero, y la decisión que se adoptó de poder entregar más tierra a los mejores productores, ¿en qué camino andan? Bueno, Randy, el decreto ley, el vigente actualmente, establece la posibilidad de ampliar a los agricultores pequeños que ya tienen tierra en función de, o sea, de los resultados, en dependencia de los resultados que hayan alcanzado. Este decreto ley establece hasta, o sea, ampliar las áreas hasta 40.26 hectáreas, estaríamos hablando de completar hasta 3 caballerías, y en las propuestas de modificación del decreto ley está la intención de ampliar esa posibilidad. Lázaro, ¿tenía algunos elementos también que apuntar en este sentido? Quería decir, algunos comentarios de la colectividad periodística de Granmo, no tengo, yo quería subrayar lo siguiente. Yo pienso que la dirección del país ha establecido una estrategia que está no para los próximos años, sino que está en aplicación ya en estos momentos. No por gusto se aprobaron 37 lineamientos como parte de la política agroindustrial que se discutió con todo, como se sabe, con todo el país. Los lineamientos fueron uno de los elementos de más alta discusión y debate que ha habido en el país y de tomar en cuenta los criterios y apreciaciones de la gente. Pero para lograr la seguridad alimentaria, y creo que en la anterior reunión del Consejo de Ministros, está publicado en Granma, se habló de eso, hay que lograr una conceptualización del modelo de gestión del sistema de la agricultura cubana. Y hay que hacer una remodelación que reorganice, delimite las funciones estatales de las funciones empresariales, ponga en su lugar a los productores, ponga en su lugar el papel que tienen que jugar los órganos locales del poder popular, esto que estamos hablando de los municipios que tienen que ver con el control de la tierra, y que no es solo entregar la tierra, después controlar cómo es que todo esto funciona. ¿Cómo está usando esa tierra? Exactamente, cómo, qué nivel de producción, qué nivel de rendimiento, para que no surja figuras como están surgiendo, que aparecen por ahí cada rato denuncias de que hay precaristas, y eso es una de las cosas. Hoy que estamos en el aniversario de la reforma agraria, ese es uno de los conceptos medulares que desde el primer momento dignificó la revolución. La tierra es para el que la trabaja. Para el que la trabaja. Y además tenemos el reto de promover en un país de obreros y campesinos que la gente sienta amor por ser obrero y por ser campesino. Y que los jóvenes, la nueva generación, y yo creo que en eso está enfilada la política educacional, se dirijan también hacia el trabajo de la agricultura para que realmente sea un elemento de seguridad. El decreto ley 259, como también se publicó en nuestra prensa, está sujeto a revisión. Y es verdad, el compañero Raúl no por gusto dice que hay que vivir con el oído pegado a la tierra. Es verdad que inicialmente se dijo esto que se decía de la vivienda y está en discusión, y es verdad,
Es difícil. Como se decía la nota, yo tengo aquí la nota que publicamos en Granma del acuerdo del Consejo de Ministros. Es muy difícil garantizar para las personas estabilidad y fuerza laboral en el sector agrario si no logramos el asentamiento familiar definitivo de los productores agropecuarios. Entonces usted no me puede decir, usted tiene aquí 10 hectáreas de tierra, desarrolle animales, desarrolle, pero viva en la ciudad. Y entonces, bueno, es que cuando me roban, si no cuido, ¿cómo voy a mantener eso? Y una de las discusiones que hubo, Sergio sabe de ese asunto, es que efectivamente hay que facilitar esto, pero no con la política anterior o la mentalidad paternalista anterior, de que la gente entonces le construimos la casa y después hay que ponerle la electricidad, y hay que ponerle el teléfono, y hay que ponerle la escuela allí para 5 muchachos que viven cercanos a esa zona, porque el país no está en condición hoy de garantizar eso. Yo siempre he dicho que si un defecto ha tenido la revolución, es que ha, y no defecto, sino uno de los problemas, es que ha garantizado más derechos de los que realmente podía garantizar en, por el potencial económico, y de tratar de resolverle a la gente el máximo de sus problemas. Y en eso estamos hoy, con la gente que va a trabajar, eso que se decía al Marabú, bueno, hay que venderle herramientas, hay que crear un sistema de mercado, hay que resolver el problema de los precios, como decía una carta por ahí, pero no puede ser, Randy, lo que está pasando hoy, que el Estado te da precios diferenciados y tú quieres entonces que el Estado te venda a precios subsidiados. No, hay que buscar un mecanismo de venta, de compra de precios para vender y para comprar. Y ese es el tema que me gustaría profundizar, sobre todo en este momento en el que el Estado está entregando buena parte de la tierra, está en manos de cooperativas, de productores agropecuarios. ¿Cuál es el papel del Estado y cómo ejercer esa autoridad? Está la UPC, mira, está la UPC. ¿Tú quieres más ejemplos de errores? Bueno, como hemos distorsionado el papel de la UPC, yo tengo aquí el decreto ley 142 del 20 de septiembre que firmó el comandante en jefe, los cuatro elementos que le daban vida a la UPC: la vinculación del hombre al área como forma de estimular su interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva; segundo, el autoabastecimiento del colectivo de obreros y su familia con esfuerzo cooperado, así como mejorar progresivamente las condiciones de vivienda y otros aspectos relacionados con la atención al hombre; tercero, asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada; y cuarto, desarrollar ampliamente la autonomía de la gestión. Las unidades de producción que se proponen deben administrar sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo. Algo que nunca lograron. No logramos, porque nunca tuvieron autonomía de gestión. Se distorsionó, por eso el principio fundamental de que está partiendo hoy la dirección del país es que para que haya esa seguridad alimentaria hay que hacer un reajuste significativo en el papel del sistema de gestión de la agricultura cubana. No estoy hablando del Ministerio de Agricultura, estoy hablando de todo el sistema, donde se incluye, me imagino yo, en la interpretación que hago, la ANAP, la UPC, la CPA, la CCS, el Ministerio de Agricultura, las entidades aseguradoras, el Banco de Acusación de los Créditos, todo lo que tiene que ver con la empresa de seguro, como veremos después. Exactamente. Tiene que ver multisectorial, multifacilitador, para que la agricultura ocupe el lugar estratégico que tiene para el país. Y eso, ese camino sin duda lleva una mayor exigencia, de responsabilidad, que yo creo que es uno de los temas que también pudiéramos analizar aquí. Y uno de esos ámbitos en los que se ha avanzado y sin embargo a veces se dan baches importantes, por ejemplo, el de la producción de carne de cerdo. Un programa que empezó, recuerdo hace ya unos más de 5 o 6 años comenzó ese proceso, se dieron pasos importantes, se han ido logrando producciones, sin embargo llega a baches como los que a principios de este año se ha dado en buena parte del país, en que la carne de cerdo ha estado fuera de los mercados. Por eso creo que es importante ver la experiencia
que se ha dado en Villa Clara, en uno de los municipios villaclareños en el ámbito de la producción de cerdo. Santiago es de esos hombres del campo a quienes les complace sentirse guajiros. Por eso, después del primer buchito, sale en busca de sus animales. En estos momentos son cerca de 500 puercos, los cuales llegan con apenas 30 días de nacidos y alcanzan en menos de 5 meses los 100 kilos. Es la práctica conocida como ceba al destete, que aquí ha dado muy buenos resultados. Entre ellos, la reducción de la mortalidad porcina, 4 entregas al año de 25 toneladas cada una y un ahorro considerable de los alimentos. Para lograr su cumplimiento, la base fundamental es la producción de alimentos, poner la tierra funcional. Eso no es porque yo hago un convenio por sí, no porque tengo un trato con la cooperativa, eso es porque yo soy productor y me dedico a la tierra, y es el placer mío. Ante la ausencia del pienso, enseguida Santiago buscó su propia alternativa, que ahora se extiende al resto del país, la elaboración de yogur de yuca con alto contenido energético. En una hectárea de tierra se cultiva la variedad Y4, creada por el Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales, INIVIT, y que destaca por su rendimiento. En un cordel de maíz, un ejemplo, se obtiene un quintal y medio. Sin embargo, en un cordel de yuca con las últimas variedades, tenemos 40 quintales, 30 quintales de yuca. Entonces no es comparable un cultivo con el otro. El plato fundamental mío es la yuca, aparte de que siempre nosotros hacemos introducción de algunos otros cultivos como el sorgo, que es de más rendimiento que el maíz. Estamos también con el girasol. Estamos también con la producción de soya, para producir nosotros y extender la semilla. El éxito de Santiago, sumado al de otros criadores, convierte a Placetas en uno de los municipios más destacados en la labor porcina. Ello se logra, sobre todo, gracias a una experiencia única que le concede el principal protagonismo a las cooperativas, las cuales contratan las metas productivas con sus campesinos sin la necesidad de más intermediarios. Hoy hemos madurado en esa experiencia y eso le ha permitido a Placeta un nivel organizativo muy alto. Las cooperativas llevan en sí mismas, sienten por la producción porcina, las hemos hecho partícipes de la producción porcina, se esfuerzan porque haya más producción, es decir, que las cooperativas están interactuando directamente con los productores y buscando mayores producciones. Durante el 2011, esta experiencia estimuló la vinculación de casi 300 productores a los convenios porcinos, con entregas por cooperativas que superan las de cualquier municipio cubano. Tales resultados no asombran a Santiago, quien se propone metas cada vez superiores, y las cumple gracias a esa condición que para él es su clave del éxito. Soy guajiro de cerdo. En Villa Clara, Alexis Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.